Buenas noches, la verdad muy satisfechos por el resultado, obviamente por el juego. Primero quiero felicitar al equipo de Eslovenia y a su entrenador por lo bonito que hace que sea este juego, por la velocidad que imprimen, por la calidad táctica individual y colectiva del equipo. Sí, mi felicitación para todos ellos, empezando por el entrenador. En cuanto a nosotros, al partido, en la primera parte sabíamos que nos iba a costar en el repliegue defensivo. Quizás hemos hecho en general un buen repliegue, pero ha sido en la segunda fase, cuando ya prácticamente estábamos situados, que nos han conseguido 3-4 goles. Nos hemos ido de 5, como han demostrado en dos partidos, se han vuelto a meter dentro del partido. Y en la segunda parte creo que sobre todo hemos logrado que en esa segunda fase de contraataque no nos cogiera la posición. Lógicamente el cansancio va influyendo. Y en cuanto a nosotros, creo que hemos hecho una defensa muy buena, fallados siempre en la portería. El otro día fue Sierra, había sido Arpa. Sinceramente creo que hemos hecho un buen partido y una muy buena segunda parte, sobre todo los primeros 22-23 minutos. Después ya, digamos que el partido ya estaba sentenciado. Pero muy contento, muy agradecido al público, al igual que en Madrid y en Zaragoza nos ayudaron a ganar. Hoy el público de Barcelona también nos ha ayudado a ganar. Mi agradecimiento absoluto y el de todo el equipo, y a ver si el domingo otra vez juntos podemos lograr algo soñado. Bueno, yo también estoy muy contento que hemos ganado hoy, porque nunca he jugado final de un mundial. Partido como partido, me he tenido mucho miedo de este partido porque he visto muchos partidos de Eslovenia y de este torneo, y tienen un equipo joven, con muchas ganas, con 2-3 veteranos, y para mí puede ser que ha jugado el más bonito balonmano, y bueno, no tenían tantos nombres y todo, pero tienen muchos jóvenes con muchas ganas y da más de 100% cada partido. Y hemos visto que cuando han hecho 4 o 5 de diferencia, cuando hemos rebajado 5 minutos, ya solo hemos tenido uno en descanso. Así que era un partido muy difícil porque nosotros hemos tenido que... ellos no han tenido que perder, pero nosotros ahora sí que hemos tenido un poco de presión, pero al final creo que hemos conseguido arreglar defensa y todo, y meter goles de contraataques fáciles, y creo que así no hemos podido ganar. Porque hoy creo que 6 contra 6 en balonmano, ganar a un equipo es muy difícil. Defensa y contraataque. Así que muchas gracias por partirme, porque de verdad creo que hemos sudado bastante que entramos a final.